Sala de música de la agrupación musical República de Austria, con el director de esta agrupación musical, que es el profesor Marcelo González. Él nos va a contar un poco la historia de cómo nació esta agrupación, cuánto tiempo tiene, cuántos niños son. Profesor. Bueno, a ver, la agrupación como tal comienza este año, el año 2010. Es un proyecto que comienza a mediados del 2008, como una necesidad de generar una instancia y una representatividad de la escuela. Ahora, la agrupación como tal ha ido seguir incrementando de a poco, y eso ha sido en relación al esfuerzo de los alumnos y también de la disponibilidad y del compromiso que tiene la escuela con este proyecto que estoy llevando a cabo. Ahora, la idea es seguir aumentando la cantidad de instrumentos y también la cantidad de integrantes. Está compuesto por alumnos de quinto a octavo. La idea es incluir alumnos también de primer ciclo, de tercero, cuarto y, por qué no decirlo, segundo. Y la idea es, a través de esta agrupación, representar a la escuela con esto y, a su vez, tener una identidad de música aquí en la población de Santiago. Gracias, profesor. ¿Usted le ve buen futuro a este proyecto de agrupación musical, esperando más niños, más instrumentos, como lo dijo recién? La idea es que sí, pues la idea es que esto vaya creciendo. Esto partió con una guitarra, un par de flautas, de a poco se ha ido implementando más lo que tiene relación a los instrumentos, y la idea es que darle la posibilidad también a otros alumnos, pensando a su vez que hay alumnos de octavo que nos dejan. Así que la idea es que vayamos incluyendo la mayor cantidad de alumnos, y la música está abierta para todo quien quiera, todo el que quiera participar de este proyecto. Que en el norte se llama, o se dice que es el ritmo del amor, que es un taquirari, y vamos a terminar con un zapatito.
de los Enanitos Verdes, rock latino. Harto power, quiero. ¡Un, dos, tres! Y los expertos coinciden en el tema. El talento por sí solo no es suficiente. Bien lo saben en la orquesta de la Escuela Escapón. Yo soy convencido que todos los niños nacen con talento. Todos. Solo que está dormido, pero si uno le da las condiciones necesarias, tanto en la casa, desde los primeros meses, incluso del vientre materno, si se dan esas condiciones, yo creo que todos lo pueden desarrollar. Acá niños de todas las edades tienen acceso a participar. El más pequeño es José Miguel, con solo 6 años. ¿Eres un niño talentoso? Sí. Hasta el alcalde de Estación Central intentó ingresar a la banda sin resultados. Acá las niñas se lucen en la orquesta. Fíjese en este dúo de flauta traversa. Me gusta tocar la flauta porque a veces me imagino que yo algún día estaré en un escenario así gigante, lleno de luz, así, tocando flauta. Me da un poco de nervio por toda la gente que hay, pero mira a mi compañera y ahí me tranquilizo un poco. Pero esta niña de 11 años nos tenía guardada una sorpresa. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? Poder ser cantante. ¿Qué? Poder ser cantante. Este cuento no es eterno. Debo salir por la... Sin ser ni yo ni ustedes grandes músicos, logramos transmitir las presentaciones porque hacemos las cosas con el corazón, porque creemos que esto es bueno. Entonces eso se tiene que transmitir en la cámara y se tiene que transmitir a las personas que nos visitan. Es un sueño cumplido, es una oportunidad para que los niños se desarrollen en muchos ámbitos, tanto en lo social, se desarrollen su autoestima, se desarrollan como músicos, se desarrollan como personas. En teoría debería mejorar su rendimiento, mejorar su asistencia a clases, mejorar su disciplina. Con el correr, eso dice la teoría, pero con el tiempo lo hemos demostrado. Acá hay varios que ya han superado muchísimo sus notas, asisten más a clase y son niños más felices. Y este proyecto llamado Orquesta Escuela Japón ha servido de inspiración también para otros colegios de Estación Central para que se formen nuevas agrupaciones y también tengan niños más felices. Dos, tres y... Thank you.
inicialmente no se creía mucho en este proyecto, cuesta establecer y contarle a las autoridades que la música puede llegar a trabajar hemisferio del cerebro que no se trabajan con otras, con otros sistemas. Pero por lo porfiado que hemos sido, hemos logrado ganar esos espacios. No fue de arriba hacia abajo, fue de abajo hacia arriba. Tanto tocar, tanto contar lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente en el Departamento de Educación se dio la instancia que llegaron personas, llegó la directora de Educación y la jefe técnico, que apoyaron esto, creyeron en esto. Y así se fue estableciendo, como les contaba delante, a los demás colegios. Posteriormente las autoridades creyeron que esto sí era positivo y han invertido, bueno, en fondos de mejoramiento de gestión. Se han comprado, se han invertido más de 22 millones en instrumentos, se han contratado profesores idóneos, capacitados en cada uno de los establecimientos municipales, algo que antiguamente no existía. Lo hacía un profesor de buena voluntad, la clase de música, y no existían los instrumentos. Ahora, todos los colegios municipales de Estación Central tienen instrumentos y tienen un profesor con el perfil que nosotros queremos. Un profesor que primero ame mucho la música, ame a los niños, que crea que la música puede salvar vidas, que puede desarrollarlos, y que pueda ser las mejores personas. Me llamo Benjamín Serpa, soy de Estación Central, de la Escuela Japón, voy en el séptimo año. De lo que me ha servido la orquesta a mí es que he hecho más amigos, me he desarrollado más, he aprendido a hacer más casos, ser más responsable, y aprendí que si me la puedo poner instrumento más adelante con cualquier cosa me voy a poder aprender, me voy a poder con cualquier cosa en la vida. Me llamo Bárbara Piñipi, voy en octavo, vivo en el Casino Central de la Escuela Japón, y en la orquesta me ha servido mucho porque he aprendido a tocar un instrumento. Voy a seguir estudiando música, voy a ser profesora de música, igual que el tío Carlos. Si uno quiere tocar, creemos en una frase del Padre Hurtado: un fuego enciende otro fuego. En la medida que podamos encender los fuegos de otras personas, de otras instituciones, y encendamos esos corazones, yo creo que podríamos, entre comillas, incendiar Santiago y incendiar todo nuestro país positivamente, iluminando a muchos niños y dándole la sonrisa que queremos que tengan.